Traballan entre as nubes, a 10.000 metros de altura. Entre as nubes, condúcennos aos lugares máis afastados do planeta. Falamos, claro está, dos pilotos. Bos días. Hola, bos días, Rosa. Amancio, piloto e comandante. Sí, efectivamente. Empezas agora a túa xornada de traballo, aquí en Santiago. Aquí en Santiago. E cal é o teu destino hoxe? Hoxe vamos a Fuerteventura, imos e volvemos. E lévanos contigo. Vamos, vamos. Que falei foi con el A ver, que é o primeiro que faz, Amancio, cando chegas ao aeroporto? Bueno, o primeiro que facemos é ir á zona que chamamos de firmas, onde sí. O que facemos é preparar, recibimos e preparamos toda a documentación do vuelo. Ti vives aquí, en Santiago? No, eu vivo en Cambados. Opero desde calquera aeroporto que hai. A semana que ven vou operar dende Madrid e despois de Estambul a levar tropas españolas a Afganistán. E é fácil combinar eso de vivir en Cambados elevar esta vida? Al final acostúmbrase, hai que plantexalo de outra forma. É dicir, eu na casa seguramente estou máis horas que unha persona que teña un traballo fixo. ¿Ah, sí? De 8 da mañan a 8 a 6 da tarde, e os días que estou totalmente libre. O número de días ao mes que traballas varía dependendo da base que teñas e todo, entre 15, 20, 21 días como moito o mes. Hola, Felipe. Que tal, como estás? Tendes a tres? Parece que hai... Felipe, ti que és o copiloto? Sí. Aquí, a asistir. E normalmente viaxades... Non é asistir. El pode voar exactamente igual que eu. Calquera dos dous pode voar o avión. O que pasa que nun tramo fago eu, nun outro tramo fai Noel. Por cuestións, pois, burocráticas, administrativas, eu son o comandante do voo. Teño, digamos, categoría de comandante na compañía. El todavía non, pero terá no seu día... É un tema da antigüedad, basicamente. Hai bon feeling, non? Sí, en xeral... En general, sempre, con todos. Sí, non será o problema. E non vai a decir outra cousa agora, tampouco. Aí está bien. Aí un poquito nuboso, a chegada se espera que haya viento. Tendremos viento, se moverá un poquito, non? Sempre mirades a meteoroloxía, non? Claro. Sí, para non ser casi o máis importante, o que máis vai a definir o voo, non? O peor, normalmente, o vento si está moi cruzado, si é malo, pero a baixa visibilidade, sobre todo, é o que máis impide aterrar. Vamos a irnos para o avión con tempo para poder despegar en hora e, se se pode, un poquito antes, mejor, se nos deja control. Nada, vamos a... Estos dos chicos son de la Televisión de Galicia, vienen con nosotros. Hola. Vienen con billete. Aquí la gente de tierra, como nos conocemos todos, es un sitio pequeño, es muy fácil llevarse bien con todos. Pues sí, imagino que... Bueno, ¿sí? O primero que facemos é mirar a documentación do avión, ver que está todo ben, que aquí está registrado calquera incidencia que tuvera o avión. Vemos dos voos anteriores, que ten todas as revisións feitas, que ten todo o día. Vemos a documentación oficial. Felipe, ¿le das tú la vuelta al avión? Venga, perfecto. Aquí lo que vemos es más que nada que el avión no tenga ningún tipo de escape hidráulico, en general. Comprueba, comprueba. La verdad que yo llevo 11 años en esto y nunca me he encontrado nada. Sí, sí, a mí me encanta. Yo soy un apasionado de esto. ¿Por qué? Pues porque es lo que siempre he querido hacer desde pequeño. Es un trabajo que me da una libertad tremenda. Aquí me siento, además, sobre todo ya en esta compañía, me siento uno más. Es un verdadero placer trabajar aquí. Tiene un tanque central. En este modelo le caben 13.055 litros en el central y le caben 3.800 en cada plano. Como ves, el motor hay que ver que no haya ningún pájaro ni que tenga nada dañado. Claro. Principalmente... ¿Entran muchos pájaros, sí? No. Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, por lo general, no te sueles encontrar con infección. Estamos haciendo una ingestión, el motor está diseñado para la ingestión de aves. Pero dentro da compañía hai 30 avións como este e podemos voar calqueira deles. Que avión é este? Este é un Boeing 737-800. Aviso que os tenéis presuches. Normal en auto. Passenger side. On. Window hit. On. Agora estamos rodando para despexar pola pista 17 de Santiago. A la voz mía de stop, gases atrás, comprobamos que funciona o autobrake, despregamos o speedbrake e montamos reversas. Rosa, Benjamín, vámonos.
xa terminamos o que é o despegue e agora continuamos o ascenso ata o nivel de cruceiro que temos asinado hoxe. Vamos a pasar moi perto de Oporto, de Lisboa, e ao final saímos ao mar moi perto de Faro. E dende Faro xa procedemos directos a Fuerteventura. Amancio, cada voo é unha experiencia distinta. Por exemplo, hai voos alegres, voos conflictivos, voos complicados. Sí, isto é como os días, non? Hai días que son moi... que te levantas de bom humor e outros de mal humor. Pois isto, hai voos nos que xa empeza o día con todo ben e outros días en que todo se complica dende o principio. Yo soy la sobrecarga de este vuelo. ¿Qué haces? ¿En qué consiste tu trabajo? Bueno, coordino aquí el trabajo del resto de la tripulación y coordino el trabajo entre lo que es la cabina de los técnicos y la cabina de pasajeros. ¿Este no es un trabajo de rutina? No, porque cada día cambiamos de tripulación técnica igual que auxiliar y claro, cada día son diferentes pasajeros, diferentes destinos y entonces cambia todo un poquito siempre. Bueno, porque a veces es un poco estresante, pues que si llega tarde el avión, llegan tarde los pasajeros, conexiones, cosas que surgen con los pasajeros en tierra, luego vienen aquí, lo tenemos que solucionar. Esto es el galip trasero. Sí, donde se preparan más o menos pues todas las comidas. Aquí ya veis que tenemos mucho más hornos y más carros también, entonces aquí cuando se hace un vuelo bastante más largo es donde se lleva casi todo lo... pues el habituallamiento de los... ¿Tiene alguna consecuencia física estar tantas horas no aire? A única diferencia con estar abaixo é o tema da presurización. Nos estamos moito tempo a unha altura de cabina que son entre 6 e 8 mil pés, que equivale pois a casi 2 mil metros de altura. E tamén hai outra cousa que nesta zona non recibimos máis radiacións cósmicas que no chan. Se fixo un estudio fai uns anos na... nos pilotos a nivel mundial e a esperanza de vida era claramente inferior a similar de... Sí, falamos de unha diferencia de 6 ou 8 anos de diferencia. Pode pasar tantas horas voando, dá unha perspectiva diferente da realidade? Eu non sei se diferente, pero sí que a veces penso que algúns problemas que para moita xente fanselle moi grandes, eu doulle menos importancia a determinadas cousas. Penso que o tema das fronteiras que se diluye un pouco. Móvese porque hai unhas pequenas turbulencias. Estas son zonas onde o aire non ten a mesma densidade ou hai ráfagas de vento, pero non... É como unha carretera que este bacheada, non? Estamos comenzando o descenso. Vamos a pasar a Lanzarote e de Lanzarote xa procedemos a Fuerteventura. Que o aterraxe xa un pouco duro non ten nada de malo. Non quere decir que xa un mal aterraxe. Moitas veces ten que ser duro por as condicións do vento, por lo que sexa. E facelo moi suave nun momento que hai que facelo duro sería o que realmente está mal. Ahora vamos a baixar a 5.000 pés. Estamos pasando por 16.800. E agora o que solemos decir, non sei, vou coller o avión a man de todo, decimos que acabase a ciencia e comeza o arte. Agora baixamos o tren de aterraxe e terminamos de configurar o avión para o aterraxe. Xa nos deron o aparcamento que vamos, que é o 21, e agora seguimos ao Follow Me, que nos leva ata ali. Despois ali hai un sistema de guía automática que me indica se estou ben a un lado ou a outro, onde teño que parar. A primeira parte xa temos cumprida. Xa temos feita. Agora, que foi ben. Sí, un voo moi tranquilo. Todos deberían de ser así. E agora, nada, temos unha escala de unha hora, cambiaremos, neste caso de hoxe, vamos a cambiar de tripulación auxiliar, que se queda aquí, entrará unha tripulación nova, vamos a repostar o avión de combustible, a limpiálo, saldremos todo isto en 50 minutos, entre 50 minutos e unha hora.
esto es vocacional, es un trabajo muy bonito, muy dinámico. Esto es para almas inquietas. O el que quiera tener un trabajo de decir, me levanto por la mañana todos los días a las 7:30, me voy a la oficina y tengo un trabajo que sé a la hora que salgo, no está hecho para esto. El problema del miedo a volar, cuanto más se vuela, parece ser que hay gente que cuando va cumpliendo de edad, parece que tienen más miedo a volar. Hay un truco fundamental, no dejar de volar nunca, jamás. Esto es una gozada. Está mal decirlo porque hay gente que esto es porque me encanta la vista que hay, me encanta desempeñar el trabajo. Cada vuelo es un mundo. O sea, cada vuelo es un reto en el sentido de que no se diferencian mucho unos de otros, pero siempre intentas hacer mejor. Por hoxe rematamos e mañán máis. Xe vamos para Cambados e ainda dá tempo de tomar un albariño. Moitísimas gracias. No hai de que. Polo fantástico vos, aos dous. Un placer. E a seguir voando. A todo o día. A todo o día. Paciña salud. Adeus.